Bueno, ahí estamos ya grabando. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. La verdad que un enorme placer, una nueva defensa de posgrado, en este caso la maestría en entomología. Así que una enorme alegría. Bueno, quiero agradecer al jurado que hoy me acompaña, a los directores, a la doctora Patricia González en representación de la Comisión de Supervisión, el doctor Guillermo Claps como director de la maestría, y bueno, y colegas y amigos seguramente de Diego. Bueno, ¿cómo es la metodología? Algunos ya la saben. Lo voy a presentar a Diego. Va a hacer su exposición y después de la misma el jurado hará todas las preguntas que considere u observaciones que considere pertinente. Después de las preguntas, a todos los presentes los pasamos a sala de espera unos minutos hasta que el jurado hace en forma privada el dictamen y el acta correspondiente. Una vez finalizada el acta, los volvemos a incorporar a los presentes a la reunión. Y recién ahí leemos el acta entre todos. ¿Sí? Bueno, defensa de tesis de maestría, ingeniero agrónomo Diego Oscar Pérez. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por el ingeniero agrónomo Diego Oscar Pérez para optar al grado académico de magíster en entomología y que trata sobre el tema control de Diaforina citri, Kuwayama, Hemiptera libide, mediante el uso de hongos entomopatógenos. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del magíster Gerardo Alfredo Gastaminza y codirección de la doctora Lucrecia Mónica Ujier. El tribunal examinador, aquí presente y designado por resolución 1238 del 2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, está integrado por Máster en Science, Sara Cáceres, INTA, Estación Experimental Bellavista Corrientes, doctora Patricia Albornoz Medina, Universidad Nacional de Tucumán, doctora Marta Graciela Yacen de Romero, Universidad Nacional de Tucumán. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Mónica Patricia González de la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez concluida la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar su dictamen. Para finalizar, este acto académico recién concluirá con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Antes de comenzar, sí les pedimos a todos los presentes que silencien sus micrófonos para no interrumpir al tesista. Diego, mucha suerte. Bueno, ahí comparto la pantalla. Ahí se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Como bien dijo Pablo, yo soy Diego Oscar Pérez, tesista de la maestría en entomología. Yo hoy les voy a desarrollar mi trabajo de tesis, cuyo título es El control de Diaforina citri Kuwayama, Hemiptera libide, mediante el uso de hongos entomopatógenos. Mi director fue el ingeniero agrónomo y magíster Gerardo Gastaminza, mi codirector fue la doctora Lucrecia Ujier, y el lugar de trabajo fue la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. A modo de introducción, yo les voy a desarrollar los siguientes temas: la citricultura mundial, argentina y de Tucumán, el Guanlong Bin, tanto como sus aspectos de origen, agente causal, transmisión, importancia, el insecto vector, el manejo de la enfermedad y las estrategias de manejo del insecto vector, que es un tema central de mi tesis.
Entrando en lo que es la citricultura mundial, podemos decir que la producción de cítricos se desarrolla prácticamente en todos los continentes, está ampliamente distribuida en el mundo, siendo sus tres principales productores China, Brasil y México, quedando Argentina en el octavo lugar entre estos principales productores mundiales. En cuanto a la citricultura argentina, Argentina posee una superficie plantada con cítricos de unas 135.500 hectáreas, una producción anual alrededor de 3.300.000 toneladas aproximadamente, y los cítricos de Argentina representan el 48% de las exportaciones de todos los frutales del país. La citricultura argentina se concentra en dos regiones, una es el noroeste argentino o NOA, la otra es el noreste argentino o también denominado NEA, cuya participación de cada una representa el 68 y 32% respectivamente. Acá en el recuadro rojo podemos ver cuáles son ambas regiones y las provincias productoras que la integran a cada una. Argentina ocupa 100.000 puestos de trabajo de forma directa en esta actividad. Pasando ya a la citricultura tucumana, Tucumán posee unas 43.800 hectáreas implantadas con citrus, de las cuales el 90-95% de esta superficie corresponde a la especie de limón. Posee una producción anual de 1.300.000 toneladas aproximadamente y Tucumán se encuentra entre los principales productores mundiales de limón. También se desarrolla en dos regiones bien marcadas. Una de ellas es la región del Pedemonte. Esta región agroecológica es la principal. Acá en el mapa y en color fucsia podemos ver cómo se desarrolla el área citrícola en la provincia. Correspondiendo a la región del Pedemonte, sería ahí con el cursor, si lo pueden ver, estoy marcando la región del Pedemonte. Y en menor proporción se encuentra también la superficie implantada en lo que sería la llanura Chaco-Pampeana, que se encuentra en esta pequeña porción. En Tucumán se generan 40.000 puestos de trabajo de forma indirecta gracias a esta actividad. Acá quiero detenerme y exaltar este dato, debido a que de forma directa son 40.000 puestos, pero de forma indirecta es inmensurable la cantidad de trabajo que genera y el movimiento comercial que se desarrolla en nuestra provincia gracias a esta actividad y sobre todo en época de cosecha del limón. Ahora, para entrar ya en una de las enfermedades más importantes de la citricultura, se denomina Guan Long Bin o también conocida como HLB. Esta enfermedad es una enfermedad bacteriana. Es una enfermedad mortal de origen asiático, más precisamente de China. Su agente causal es una bacteria gram negativa, clasificada como Candidatus liberibacter. Esta bacteria posee tres formas, la forma africana, la forma asiática y también la americana. Es una bacteria que circula por floema, además de circular por el mismo, también se va multiplicando en el interior de estos vasos, causando así su obturación, lo cual va desencadenando los síntomas y la posterior muerte de la planta. Ataca el género Citrus y a otras especies también de la familia de las rutáceas. Dentro de esta familia se encuentra el género Murraya, el cual también resulta hospedero tanto del insecto como de la bacteria. Lamentablemente, a la actualidad no se conoce cura alguna. Un poco está dado porque esta bacteria, ser clasificada como Candidatus, esta bacteria no se puede cultivar en medio de cultivo artificial, por lo cual dificulta mucho así su investigación. Es una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo, de manejo sumamente complejo, y los países con HLB coexisten con esta enfermedad, pero lo hacen a un alto costo tanto económico, social y ambiental.
El alto costo económico está dado por las numerosas aplicaciones que se realizan de agroquímicos con el objetivo de disminuir la población del insecto vector. De esta manera buscan disminuir la tasa de diseminación de la enfermedad. Esto trae aparejado un alto costo ambiental por la cantidad de agroquímicos que aplicamos en el ambiente. Y debido al alto costo y también que esta enfermedad genera una merma notable en los rendimientos, es que se genera el problema social debido a que estas empresas no pueden soportar, no tienen espalda para soportar estos altos costos. Por lo tanto, son empresas que desaparecen y los puestos de trabajo de esas empresas también desaparecen. Acá un poco para mostrarles la importancia o el impacto de esta enfermedad. Acá les muestro visualmente dos imágenes. Estas fotos son de fincas de Brasil. Podemos ver claramente cómo esta enfermedad va arrasando fincas. Acá para ver cómo una planta enferma es inmediatamente erradicada, ya sea cortada por motosierra al ras o bien arrancada. Y acá les presento un dato revelador y que nos da la dimensión de lo que produce esta enfermedad, o sea, del impacto o de la importancia. Brasil, desde el año 2004 hasta la actualidad, ya eliminó más de 52 millones de plantas enfermas. Esto, para que tengan una idea, sería como borrar toda la citricultura de nuestro país. Acá para comentarles un poco la distribución del HLB en América y un poco su cronología. Como bien les decía, en Brasil fue citada por primera vez en el 2004. En el 2005 se la cita por primera vez en Estados Unidos, en el estado de Florida. A partir de esta detección vino una cascada de detecciones en todo lo que fue Centroamérica y México desde el año 2006 hasta el año 2009. Para lamentablemente en el año 2012 se la cita por primera vez en Argentina. La situación del país respecto al HLB es la siguiente. Como bien les decía, se la cita por primera vez en la provincia de Misiones. Esta detección fue en el arbolado urbano. A partir de esta detección, luego continúan con detecciones ya en plantas de fincas comerciales, plantas cítricas de fincas comerciales. Luego, en el año 2017, se la cita por primera vez ya en las provincias de Corrientes, Formosa y Chaco. También se la detecta en la banda en la banda de Santiago del Estero, provincia que está limita con Tucumán, o sea, está muy cerca ya de la provincia de Tucumán. Y en el año 2018 se la detecta por primera vez en Entre Ríos. Por lo tanto, son 6 las provincias positivas con HLB. En cuanto a la transmisión de esta enfermedad, el HLB posee 2 vías de transmisión. Una es mediante el material vegetal infectado, ya sea por plantines cítricos que parten enfermos de su producción o bien injertando yemas de plantas que eran HLB positivas. La otra vía de transmisión es mediante vectores. Esta enfermedad posee 2 vectores, uno es Triosa eritre y el otro es Diaforina citri. Triosa eritre es capaz de transmitir la forma africana de Candidatus, mientras que Diaforina citri es capaz de transmitir las 3 formas de esta enfermedad. Mi trabajo de tesis se concentra en el insecto vector Diaforina citri, debido a que este se encuentra presente en América y también se encuentra presente en Argentina. Bien, para comentarles un poco el origen y distribución de Diaforina citri en América, este insecto tiene origen en el sudeste asiático, precisamente en la India. Luego llega a América, citándose por primera vez en Brasil en el año 1942. Luego, en la década del 90,
empiezan a citarlos en numerosos países de América del Sur, América Central y también en Estados Unidos. La situación del país fue que en el año 1994, en el noreste argentino, una colega del INTA Concordia lo cita por primera vez a Diaforina Citri en Corrientes, mientras que en el noroeste argentino, en el año 2006, técnicos de la Estación Experimental Obispo Colombres lo citan por primera vez. Bien, acá para desarrollarles el ciclo de Diaforina Citri, este insecto pertenece al orden Hemiptera, a la familia Libide, posee una metamorfosis incompleta o paurometábolo. Su ciclo de vida está compuesto por tres estados, el estado de huevo, el estado de ninfa y el estado adulto. Desde el estado de huevo hasta convertirse en adulto, este insecto en verano posee un ciclo relativamente corto que dura entre 11 a 15 días. El adulto coloca sus huevos en los brotes tiernos de las especies cítricas, en las hojitas prácticamente que aún no se han desplegado, como podemos ver acá en esta imagen. A partir de allí se van desarrollando las ninfas y este insecto presenta una particularidad que es la notable y directa sincronización que posee su desarrollo, o sea, el estadio de ninfas se va desarrollando paralelamente al desarrollo y a la madurez del brote. Entrando ya en un tema central, que es el manejo de la enfermedad, acá les muestro lo que sería el triángulo del manejo del HLB. En uno de los vértices tenemos que es partir de plantas sanas de viveros protegidos. En otro de los vértices tenemos que se deben realizar monitoreos y la erradicación de las plantas enfermas. Esto es sumamente importante. Países que tienen HLB recomiendan realizar entre 2 a 3 monitoreos anuales masivos. Esto quiere decir de monitorear cada una de las plantas de la finca a los fines de detectar plantas HLB positivo y realizar su inmediata erradicación. Y por último, y un punto muy importante en el manejo del HLB, es controlar al insecto vector, de modo así de poder bajar la tasa de diseminación de la enfermedad, ya sea en la finca en cuestión o en la región. Y en este punto es a donde se centra mi trabajo de tesis. Un poco acá les cuento las estrategias de manejo que tenemos para controlar a Diaforina citri. Existe un control químico mediante insecticidas sistémicos y de contacto. También existe un control biológico que está dado por parasitoides, como ser el ectoparasitoide Tamarixia radiata. En muchos lugares del mundo que coexisten con esta enfermedad, se realizan crías masivas de este parasitoide. Un ejemplo de esto es el INTA Bellavista. Ahí los colegas del INTA están con una cría y liberación masiva de este parasitoide. También existen depredadores como ser coleópteros, dípteros, neurópteros, también las arañas ayudan a controlar. Y por último y muy importante, se encuentran microorganismos como ser los hongos entomos patógenos, los cuales poseen un altísimo potencial de control de esta plaga. Los países que tienen HLB, o sea que coexisten con la enfermedad, basan su estrategia de manejo del insecto vector prácticamente solamente con el control químico. Hacen un uso abusivo de esta estrategia, lo cual genera numerosos problemas, como ser contaminación ambiental. También se produce una reducción de los enemigos naturales, reducción de otros insectos benéficos como ser los polinizadores. También estos productos, o sea los insecticidas, no tienen lugar en lo que sería el arbolado urbano, tampoco tienen lugar en las producciones comerciales cuyo destino de esa fruta es un destino orgánico. Y también en plantaciones comerciales convencionales,
en donde ya estamos en fechas muy cercanas a la cosecha, entonces no se pueden realizar las aplicaciones de estos insecticidas, ya sea tanto para proteger al cosechero, la salud del cosechero, o bien por las exigencias de los mercados, sobre todo internacionales, que cada vez limitan más el uso de estos insecticidas mediante los límites máximos de residuos que van imponiendo. Es por eso que como grupo habíamos decidido generar, establecer una estrategia alternativa a este control químico, alternativa y complementaria. Es por ello que como objetivo general se propuso determinar la patogenicidad de cepas de hongos entomos patógenos sobre ninfa de Diaphorina citri, insecto vector del Guan Lombin, para ser usada en un programa de manejo integrado de la plaga. Como objetivos específicos, hemos determinado tres. El primero es determinar la patogenicidad de una cepa de Boveria bassiana en el laboratorio. El objetivo 2, determinar la patogenicidad de una cepa de Metarhizium anisoplie en laboratorio. Y por último, determinar la patogenicidad de una cepa de Isaria javanica en laboratorio. La hipótesis planteada es que existen hongos entomos patógenos con propiedades de biocontroladores que permitan controlar eficazmente a ninfas de Diaphorina citri. Entrando ya a la metodología, les muestro un poco el origen del material biológico. Estas cepas provienen del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, perteneciente al SENACICA México. Las cepas seleccionadas, fueron la CHE-CNRCB-167 para Boveria bassiana, el código de 224 para Metarhizium anisoplia y el código de 303 para Isaria javanica. La provisión de ninfas. A las ninfas las colecté en el departamento de Ledesma, Jujuy. Se decidió colectar del arbolado urbano de este departamento. De esta manera nos asegurábamos que estas ninfas no hayan estado expuestas tanto a insecticidas o fungicidas, de manera que estos productos podían llegar a complicar el accionar de los hongos entomos patógenos en mis ensayos. Entrando ya a los bioensayos, se usó una concentración de la suspensión de 1 por 10 a la 8 con conidios por mililitro. Se decidió estandarizar el tamaño de ninfas que sean del cuarto y quinto estadio. Y se completó un N de 200 individuos para cada tratamiento. A este N de 200 individuos se logró llegar en tres momentos diferentes. Acá un poco para comentarles el proceso del trabajo con las cepas. Partimos de una colonia original. A esta colonia se le realizó una reactivación en la especie Tenebrio molitor. Luego se realizó los repiques para formar colonias nuevas. Y en base a estas colonias, sí comenzar el trabajo de los ensayos, se realizó la suspensión de conidios, a la cual se toma una alícuota para determinar la concentración y los otros parámetros de calidad. Y luego esta suspensión ya estaba lista para entrar a los bioensayos. En cuanto a las ninfas, se seleccionaron brotes de muralla paniculata, infestados naturalmente en el arbolado urbano de Ledesma, como les comentaba. Después se realizaba una selección de estos brotes ya en el laboratorio, en base a su condición física. Condición física no es más que la coloración y turgencia de esos brotes. Luego se le realizaba un acondicionamiento, o sea, una limpieza. Se retiraba todo lo que podrían ser otras plagas, como ser pulgones, que generalmente estaban presentes en los brotes. También se retiraba cualquier enemigo natural que pudiera estar. Y por último, se uniformizaba el tamaño de las ninfas, dejando solamente las ninfas del cuarto y quinto estadio. Una vez limpios estos brotes, ya estaban en condiciones de pasar a los bioensayos.
Entonces, de esta manera ya tenemos lo que sería la suspensión de conidios y los brotes con las ninfas listas para entrar ya en los bioensayos. Acá me quiero detener un poco y comentarles que la metodología que utilicé en estos bioensayos fue propuesta o generada por trabajo mío, o sea, se leyó mucha bibliografía y se realizó muchas pruebas y error hasta lograr una metodología que se ajuste a la situación y condición mía de no poder contar con una cría artificial de Diaforina citri. Bien, ya entrando en los bioensayos propiamente dicho, acá podemos ver en la imagen los brotes ya seleccionados de muralla paniculata. Estos brotes tenían las ninfas. Se le realizaba una aplicación de la suspensión de conidios con un asperjador manual. Se realizaba una aplicación de 1,3 mililitros por brote. Luego a estos brotes se los colocaba en el interior de un disco de tergopol. Este disco poseía un orificio en el centro y este disco descansaba sobre una base de agua que estaba contenida en un vaso plástico. Acá en esta imagen se puede ver ya el brote introducido en el vaso. La idea del tergopol fue que mantenga erguido el brote y también generar una especie de aislación de las ninfas y de la base de agua. La base de agua, el objetivo fundamental era mantener la turgencia del brote durante el tiempo que duraba los bioensayos. Así, de esta manera, asegurarnos que las ninfas tengan una correcta alimentación. Una vez preparados los vasos, se los etiquetaba y se los mandaba a cámara de condiciones controladas. En cuanto a la evaluación se realizó a los 6 días posteriores a la aplicación. Se clasificaban las ninfas como vivas y muertas para cada tratamiento. El criterio de mortalidad que se usó fue la ausencia de la respuesta ante un estímulo físico. Este estímulo físico estaba dado mediante el toque de las cerdas de un pincel. Si la ninfa no mostraba respuesta ante este estímulo, se la clasificaba como ninfa muerta. Con los datos de la mortalidad, se determinó la eficacia usando la fórmula de Schneider-Orelli. Y las ninfas muertas que no esporularon durante estos 6 días eran llevadas a cámara húmeda durante otros 6 días más para determinar así el porcentaje de esporulación. En cuanto al análisis estadístico, para la mortalidad de cada cepa respecto a su testigo, a la mortalidad de su testigo, se usó una prueba T. Y para el caso de la mortalidad corregida, o sea, la eficacia, y también la esporulación comparada entre las 3 cepas evaluadas, se realizó una ANOVA y un test de Fisher. Pasando ya a los resultados de mi trabajo. Como parte 1 de los resultados tenemos que es la patogenicidad y recordando el objetivo 1 que era determinar la patogenicidad de una cepa de Boveria bassiana en el laboratorio, acá en el margen derecho podemos ver una imagen de una ninfa profusamente micosada por Boveria y en el margen izquierdo tenemos una gráfica en cuyo eje de las Y les presento el porcentaje de mortalidad. Y en el eje de las X están los tratamientos. Podemos ver que Boveria bassiana realizó un muy buen control de Diaforina citri, logrando un 67,9% de mortalidad, diferenciándose así de su testigo, cuya mortalidad es del 12,9%. Acá en cuanto a la mortalidad del testigo, debo hacer una aclaración. Yo en mi trabajo propuse como límite máximo de mortalidad del testigo un 20%. Los ensayos en cuyo testigo superaba este valor eran ensayos que se descartaban. Continuando con la parte 1, pero ya pasando al objetivo 2, que era determinar la patogenicidad de una cepa de Metarhizium anisoplia en laboratorio,
Podemos ver también en el margen derecho una ninfa con micosis de metarhizium. Y en el margen izquierdo la misma gráfica, mostrando así un valor de 68,7, también un valor muy alto de mortalidad causado por metarhizium. Y su testigo tuvo una mortalidad de 12,8%. También esta cepa se diferenció estadísticamente de su testigo. Por último, el objetivo 3 de la parte 1 fue determinar la patogenicidad de una cepa de Isaria javanica en laboratorio. Otra vez, una ninfa con una importante micosis de Isaria. Y acá podemos ver un resultado muy notable, o sea, una mortalidad altísima para un hongo entomopatógeno. La mortalidad alcanzada fue del 94,6%, diferenciándose así significativamente de su testigo, cuyo valor fue del 18,2%. Este es un valor muy bueno, muy alto de mortalidad causada por un hongo. Pasando ya a la parte 2 de los resultados, en este caso es la eficacia, o sea, ya es comparar la mortalidad corregida entre las tres cepas evaluadas. Podemos ver que tanto la cepa de Boveria bassiana como de Metarhizium lograron una mortalidad corregida del 63%, lo cual estas cepas no se diferencian significativamente estadísticamente entre ellas, mientras que la cepa de Isaria javanica sí se diferencia de ambas, de las otras dos cepas, perdón, logrando una mortalidad corregida del 93%. Por último, la parte 3, que era la esporulación, acá se comparó la esporulación lograda entre las tres cepas evaluadas. Podemos ver también un notable valor de Isaria javanica, logrando un 94,5% de esporulación. Después le sigue en valor la cepa de Boveria bassiana, que también logró un muy buen valor de 89%, no diferenciándose así entre estas cepas estadísticamente, pero sí se diferencian de la cepa de Metarhizium, que solo logró un 23,5% de esporulación. Este dato también es muy importante, si bien lo que buscábamos nosotros era un control del insecto, o sea, estábamos buscando la patogenicidad de estas cepas, pero al ver estos datos también son muy promisorios debido a que la esporulación nos permitiría en campo generar así una infección secundaria, o sea, la diseminación de estas esporas y generar infecciones secundarias. Bien, como conclusiones de mi trabajo, podemos decir que las tres cepas testeadas resultaron patogénicas para ninfa de Diaphorina citri y que la cepa CHE-CNR-CB-303, que pertenece a la especie de Isaria javanica, se perfila como promisoria debido a sus altísimos valores tanto de eficacia como de esporulación. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de consultas o preguntas. Gracias, Diego. ¿Puede dejar de compartir? Tengo una duda porque me parece que una de las jurados se acaba de desconectar. Patricia. Recién se me fue. Esperen un segundito. Está solucionando, dice Patricia, un segundo.
Así que tuve un problema con Zoom, lo estaba viendo por YouTube. Pero quiero ver cómo hacemos ahora para ver si quiere preguntar algo. Todavía sin poderse conectar al Zoom. Esperemos un momentito. Veamos qué nos dice Patricia. Un segundito, perdón. Intentando comunicarse. Ya está conectando, me dice de nuevo. Suele pasar estos desperfectos tecnológicos, así que vamos a esperar un minutito. Patricia. Ahí estoy, mil disculpas. No sé No, qué por pasó. suele pasar así, es como la impresora en el momento más que uno más la Así es. necesita. Sí, Así. sí, sí. Bueno, sirvió para tomar un descansito. Perdón, Diego. Sí, mil disculpas. No, por Bueno, favor. muchas gracias, Diego, por la exposición. El momento que, bueno, Sara, Marta y Patricia hagan las preguntas o comentarios que consideren. No sé quién quiere comenzar. Sara, que es de afuera, le damos la oportunidad. Bueno. Diego, bueno, te voy a hacer dos preguntitas. Es el deseo de todos los que trabajamos en manejo que se investigue un poco más en hongos entomopatógenos. En el caso de que tuvieras la oportunidad de aconsejar, entre comillas, a alguien que pudiera continuar estas líneas, te pregunto, si aconsejarías directamente
repetir o trabajar intensamente en Isaria javánica o quizás también Bogueria, o repetir con las tres cepas. Esa es una. Y la otra pregunta es, viendo que para todo el proceso se necesita trabajar con el hospedero, o sea, la murralla, con las ninfas de diaforina y con el preparado, ¿qué etapa considerás como la más importante o algún tip a considerar para no fracasar en toda la cadena? ¿En cuál de ellas? Bien. En cuanto a la respuesta a la pregunta número uno, nuestro equipo, una vez que yo terminé los ensayos de tesis, empezamos ya un trabajo a campo. Se eligió las dos cepas más promisorias, que a nuestro modo de ver era Isaria javanica y también Bovaria bassiana. Estas dos cepas ya fueron probadas en campo con muy buenos valores, incluso la cepa de Bovaria con valores superiores al 80%, o sea, con valores superiores a lo que les acabo de mostrar. Entonces, esas dos cepas están perfilándose muy promisorias para lograr establecerse como una estrategia de manejo. Lo que se recomienda siempre en hongos entomopatógenos es tener en cuenta tres parámetros de estos hongos, como ser la patogenicidad, obviamente lo que buscamos, también la esporulación. Esto de la esporulación, aparte de establecerse en campo como una futura infección secundaria, si bien lo que acá buscamos es hacer bioaplicaciones, o sea, aplicación masiva que realice el control, y no es que estamos pensando en un establecimiento de estos hongos, pero también es un parámetro que suma. También es importante el tema de la esporulación para su formulación, o sea, para su fabricación de los productos. Entonces, ambas cepas se perfilan muy buenos en estos tres aspectos. Y después, en cuanto a la segunda pregunta, creo que todos los pasos son importantes, pero bueno, si se podría resaltar alguna de las etapas, sería sí la producción del hongo entomopatógeno, a donde hay que tener mucho cuidado y ser muy meticuloso en el trabajo a la hora de generar las cepas y después de generar la forma de aplicarlas, o sea, ya la suspensión para la aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Marta, Patricia, no sé quién quiere continuar. Bueno, continúo yo. Bueno, gracias. Bueno, te felicito, Diego. Fue muy clara la exposición. Me sacó ciertas dudas que yo tenía, digamos, cuando vi la presentación. Bueno, una de mis preguntas era si habían hecho pruebas a campo, que ya contestaste, y era qué tan visibles son las, no visibles, qué acceso, si son de fácil acceso las ninfas. O sea, están en, porque puedo decir que están en los brotes tiernos, si es que es fácil acceso, si tienen. Sí, las ninfas tienen un tamaño considerable, o sea, son pequeñas, pero son al ojo humano, digamos, son fácil de verlas. Claro. Sobre todo los estadios del tercero al quinto estadio sí son fácil verlas, no se necesita ningún tipo de lupas, nada. Claro, pero para hacer la aplicación, supongo que habrán hecho por aspersión la aplicación también, si esa aplicación llega fácilmente a las ninfas. Sí, las aplicaciones en campo se realizan mediante una aspersión, digamos, en una pulverización, como para cualquier otro tipo de plagas, y sí es un blanco fácil de llegar debido a que se encuentra en los brotes tiernos. Las ninfas únicamente están en los brotes tiernos y estos brotes se encuentran siempre en la superficie de la planta, o sea, en la parte externa de la planta. Así que es de fácil mojado, o sea, fácil llegada por los productos. Bien, otra cosa, teniendo en cuenta tu respuesta anterior, ¿ustedes tienen pensado o hicieron ver en qué sustrato hay una mejor esporulación del hongo?
No hemos realizado ensayos, nosotros en ese sentido sí fuimos asesorados por el SENACICA México. Con el SENACICA México tenemos un convenio de cooperación científica, entonces estamos en contacto por este tema y ellos nos recomendaron y nos funcionó muy bien la producción en arroz. Bien. Es una producción económica y que funciona muy bien. Bien, bien. Bueno, también con respecto, era mi duda con respecto al origen de la cepa. Uh-huh. Pregunto, ¿por qué no pensaron en cepas o en aislamientos nativos? Bien. Que sería como de mejor acceso o... ¿Por qué no pensaron en eso? Es curiosidad. Sí, un poco está dado por lo que te comentaba de esta cooperación científica entre las dos instituciones. También está dada porque esta institución, el SENACICA, venía trabajando ya hace varios años realizando pruebas con numerosas cepas. Entonces ellos ya tenían perfiladas como promisorias a estas cepas que yo usé. También fueron probadas en distintos ambientes en México con muy buenos resultados. Y también, siendo el HLV una enfermedad tan importante y de tan difícil manejo, entonces es urgente generar estrategias de manejo. Es por eso que se decidió, para ahorrar tiempo, se decidió traer, importar estas cepas que ya estaban probadas en Diaforina citri y que ya tenían antecedentes de un muy buen control. Entonces era probarlas ya en lo que sería la adaptación a nuestra zona. Y por otra parte, también decirles que de todos los años de trabajo en Diaforina citri en distintos aspectos como ser bioecológico, control químico, todo lo que desarrollamos nosotros, nunca vimos una ninfa ni tampoco un adulto con esporulación de algún hongo nativo. A diferencia del INTA Bellavista, que ellos sí encontraron una cepa nativa en Diaforina citri, entiendo que en un adulto. Nosotros la verdad nunca lo vimos, entonces por eso es que también se decidió trabajar con cepas importadas. ¿Y sabes si ellos hicieron alguna prueba, o sea, existe en la bibliografía algún trabajo donde sea un aislamiento de Diaforina citri y que tenga buena eficacia? Sí, justamente la cepa de Boveria utilizada en mis ensayos es de origen de Diaforina citri. Bien. Bien, sí. Bueno, ahí yo tengo entendido que, también por lo que preguntó Sara, que no hay cierta continuidad de este trabajo más allá de lo que es la aplicación a campo. Bueno, sería bueno que se continúe y quizás, digamos, seguir también un estudio con estas tres cepas, porque vimos que Boveria bassiana se comporta de una forma en laboratorio y de otra forma en campo. Entonces, quizás sugerir para el que siga con el trabajo es de hacer pruebas de dosis, con diferentes dosis. Encontrar una dosis óptima y esas probarlas en campo, pero no descartar ninguna de las tres cepas. Claro. Que puede ser que por algún factor, Metarhizium anisoprie, no haya funcionado bien en campo o bien en laboratorio. Eso también te lo daría más réplicas, o sea, de estos ensayos. Así que bueno, mi consejo es que quien siga el trabajo no se descarten todavía o no digan que Isaria javanica es la más promisoria porque ya en campo Boveria bassiana demostró lo contrario, que eso también es bueno. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, felicidades nuevamente. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Marta? Sí. Bueno, Diego, en tu exposición algunas cosas, dudas que tenía, se aclararon. Si me llama la atención, digamos, por un lado, Isaria
que a nivel laboratorio te da un 90 y pico por ciento de mortalidad, altísimo, y quisiera saber si se conoce cuál era el hospedante original, digamos, de la cepa mexicana. Por otro lado, comparto con lo que dijeron las otras personas del jurado, que hay, seguramente lo tienen planeado, varias evaluaciones, ensayos y demás para afianzar, completar, digamos, las evaluaciones de las tres cepas. Concretamente, de las cepas que vos evaluaste, en laboratorio te dio un altísimo valor de mortalidad de Isaria. Quizás la justificación, o sea, ¿conocen o no cuál es el hospedante original? En primer lugar, me llama la atención que a campo les dé valores de mortalidad más altos de Beoveria que en laboratorio. Probablemente, o sea, en general, con este tipo de cosas sucede al revés. Pero bueno, si les dio así, por supuesto que Beoveria tiene chance, digamos, muy buenas chances. Además que, por supuesto, también seguramente lo tienen pensado hacer pruebas con de Beoveria que están polífago sobre esta cepa de Beoveria con la que ustedes están trabajando, con otros insectos, porque es muy polífago, ¿no? O sea, a la hora de pensar en una aplicación en pasos posteriores, probar con otros insectos benéficos, ¿no? Y otra pregunta que te consultó Patricia, también creo que estaría bueno si encuentran cepas nativas. Obviamente en Tucumán no van a encontrar porque no lo tenemos al insecto, gracias a Dios, pero por ahí de las otras provincias cercanas se me ocurre que estaría bueno para poder bueno, ver si la nativa está más adaptada a nuestro campo, digamos, a los insectos y a todos los demás nativos, ¿no? Desde mi punto de vista, el trabajo que hiciste sin duda requirió mucho esfuerzo. Trabajar con hongos, con insectos, es todo un desafío, todos lo sabemos. Creo que, bueno, se han logrado algunos resultados interesantes y sin duda esto sería muy bueno que tenga continuidad, que seguramente la tiene, ya sé que personalmente, pero hay muchas otras cosas para evaluar, más aún con estos resultados promisorios a campo que vos acabas de comentar. Una duda, cuando vos hablas de esporulación, ¿cómo medías la esporulación? ¿No? Rápidamente, ¿esporulaba, no esporulaba o cuánto esporulaba? Eso. Bueno, a ver, bien. De las dos. Sí. Con respecto a las dos primeras preguntas, creo que, bueno, un poco era el origen, digamos, de la cepa, es en Bemisia, en una mosca blanca. Después, en cuanto a por qué que dio alto Isaria javanica, estos resultados coinciden con otros autores, como ser Mellín Rosa de México. También, hoy en la actualidad, ya existe un producto formulado a base de una cepa también de Isaria. La gente de la Universidad de San Pablo, de Lesalqui, se asoció con una empresa, Cooper, y ya está en el mercado el producto que se llama Challenger, a base de esta cepa, porque también resultó muy promisorio para ellos. Y también, en base a este equipo, también te puedo responder lo que me dijiste de
¿por qué mayor resultados en campo y no en laboratorio? A este equipo también les pasó lo mismo, cepas en campo dieron mayor valor que en laboratorio. Después, no recuerdo mucho las preguntas siguientes. Creo que la que estaría, si es que cuando vos hablas de esporulación, es que vos veías que esporulaban, o sea, individuo que esporulaba. En los primeros 6 días de nuestro ensayo, o sea, lo que duraba el ensayo en sí, había ninfas que esporulaban y otras que no, pero que sí estaban muertas. A estas ninfas muertas, que no se les vio la esporulación, se las llevaba en caja de Petri a cámara húmeda. Y ahí se esperaban 6 días más a que muestren la esporulación. Y luego era solamente un conteo y un porcentaje de contar cuántas... ¿Esporuladas o no esporuladas, digamos? No, no esporuladas, sí. Ajá, bien. Bueno, a mí me encanta el tema, es el que, en mis inicios trabajé, hace mucho que no, pero creo que es un tema, bueno, sin duda que se puede... aplicar y más con una enfermedad tan tremenda que no le encuentran la vuelta. Creo que tu trabajo sirve de base para que otras personas continúen más con los resultados alentadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me alegro que ya estés en esta instancia después de mucho esfuerzo. Y te felicito. Gracias. Gracias, Marta. No sé si la doctora Patricia González, como representante de la Comisión de Supervisión, quiere hacer algún comentario. ¿No te escuchamos, Patricia? ¿Tenés micrófono? Ahí está. Sí. No, solo que la exposición fue muy clara, Diego. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Y bueno, finalmente quisiera cederle la palabra un minutito, un segundo a Gerardo y a Lucrecia como director y codirectora, si nos quieren hacer algún comentario respecto a esta defensa, respecto a Diego, usted que ha acompañado todo este trayecto. Muchas gracias a los miembros del jurado. Si puedes activar la cámara, Gerardo, mejor así los vemos. Sí, perdón. Perdón, Pablo. Bueno, agradecerle a los miembros del jurado y a la comisión de supervisión. La comisión nos ha ido haciendo aportes a lo largo del desarrollo de esta tesis y el jurado también nos ha ayudado a contribuir a una mejora en la presentación final de los resultados. Coincido con lo que plantean las tres colegas, Sarita, Patricia y Marta. Lo que se ha mostrado acá es una parte. Estas cepas, al ser introducidas, tenían que pasar un proceso de cuarentena con SENASA hasta que se verifique que efectivamente era lo que se decía que se traía, que no había otros contaminantes. Y no nos autorizaron nada más que hacer bioensayos en condiciones de laboratorio, ¿no? Y después de 2 años recién nos autorizaron salir al campo, por eso la tesis de Diego está orientada a bioensayos. Creemos efectivamente que hay varios puntos a evaluar, a continuar. Uno es la búsqueda de cepas nativas. El grupo Sarita tiene un trabajo hecho sobre eso. Otra colega de Inta Yuto también menciona haber visto algunas diaforinas micosadas. Hay grupos como el de Claudia López Lastra también, que tienen un cepario muy amplio, que no necesariamente vienen de diaforina, pero pueden venir de otros grupos y que podrían ser potencialmente evaluados. Las experiencias de campo nuestras son promisorias. También hemos desarrollado toda una línea a través de una beca
sin compatibilidad, ¿no? Porque otra de las cosas que tiene en el manejo de las plagas y enfermedades de los cítricos, nosotros tenemos en nuestra región un uso abusivo de productos cúpricos y de estrovirulinas por problemas de enfermedades fúngicas y bacterianas, ¿no? Que nos limitan el mercado. Entonces también hemos hecho estudios in vitro sobre la compatibilidad de esos productos con el uso de hongos. Por eso por ahí las cuestiones de esporulación, Diego dice vamos a hacer una bioaplicación, vamos a lograr establecerlo al hongo, porque durante el periodo de primavera-verano tenemos aplicaciones mensuales de fungicidas. Como dato promisorio es que hemos visto que los productos cúpricos no estarían afectando al desempeño del hongo, pero desgraciadamente las estrovirulinas, que es otro grupo químico que usamos mucho básicamente por una enfermedad denominada mancha negra, inhibe totalmente el desarrollo del hongo, el cuerpo, ¿no? Entonces, efectivamente hay muchos, creo, aspectos a profundizar. Como lo dijimos la vez pasada en la defensa de tesis de Diego, estar a 380 kilómetros del área experimental se nos hace complicado. Hoy básicamente no podemos ni siquiera trasladarnos a esa provincia por cuestiones de todos conocidas de sanitarias y justamente donde tenemos nuestra base operativa es una de las localidades más complicadas en cuanto a COVID, ¿no? Entonces hay varios aspectos que se pueden mejorar obviamente y como siempre planteamos desde la estación experimental, estos son trabajos sinérgicos, ¿no? Creemos en los equipos, no solamente esta posta la puede tomar estación experimental, seguramente que otros colegas de INTA con los cuales tenemos estrecha vinculación de facultades, universidades podrán tomar la posta, ¿no? Y contribuir cada uno desde su expertise. Esta es una primera aproximación. Yo rescataría algunas cuestiones metodológicas que ha puesto a punto Diego. Bien, gracias, Gerardo. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Lucrecia. Perdón, sí. Ahí se me escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí, no quiero alargar mucho más, pero obviamente comparto con Gerardo el curado que nos ha tocado, más allá de que a Sara y a Marta las conozco, a Patricia no había tenido la oportunidad, agradecidísimas por los aportes. Y bueno, y Patricia González y Claudia López Lastra, que nos han tenido un buen tiempo en la comisión siguiéndonos, siguiéndolo a Diego también, sus aportes han sido invalorables, así que muchísimas gracias. Y por último, quiero remarcar que trabajar con Diego, sé que Gerardo coincide, es también un honor porque él era el que aprendía, pero ojo, el enriquecimiento ha sido mutuo. Yo me enriquecí muchísimo con Diego porque Diego también me hacía preguntas y me forzaba a también a ahondar en muchas cosas. Así que no es menor mi tarea a la par de Diego. Yo agradecida de que me haya tocado y de que juntos nos avanzado en esto, en este aporte a la ciencia. Gracias, nada más. Bueno, gracias Lucrecia. Bueno, y ahora sí creo que corresponde pedir a los presentes que prendamos nuestras cámaras y nuestros micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso a Diego por la tesis expuesta. Creo que se lo merece. Felicidades. Felicidades, Diego. Muchas gracias. Felicidades, Diego. Felicidades. No me hagan llorar, ¿no? Muchas gracias. Ahí está viendo algunas caras, amiga. Sí, no ve nombres, sino que vea las caras de la gente que lo está acompañando. Así que, bueno, como dijimos, yo los voy a pasar a sala de espera unos minutos mientras el jurado elabora el acta y después los volvemos a sumar. ¿Sí? ¿Nos esperan? Bueno, ahí estamos grabando ya. Bueno, antes de la lectura del acta correspondiente, quiero agradecer nuevamente a los miembros del jurado porque, bueno, en estas épocas tan complicadas han tenido la mayor predisposición
para acomodar fechas, tiempos, pruebas, así que muy agradecidos Marta, Patricia y Sara. Bueno, acta número 14 del 2020, defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por el ingeniero agrónomo Diego Oscar Pérez, conducente a la obtención de grado académico superior de magíster en entomología. El trabajo de tesis elaborado por el ingeniero agrónomo Diego Oscar Pérez, bajo la dirección del magíster Gerardo Alfredo Gastaminza y codirección de la doctora Lucrecia Mónica Ujier, está referido al tema control de Diaforina citri, Kuwayama, Hemiptera libide, mediante el uso de hongos entomopatógenos. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador, magíster Sara Cáceres, doctora Patricia Albornoz Medina y doctora Marta Graciela Yacen de Romero, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El trabajo de tesis aborda un tema de importancia para el manejo de Diaforina citri, vector del agente causal Candidatus liberibacter del Guanglongbin, enfermedad mortal de los cítricos sin cura conocida. Evalúa 3 hongos entomopatógenos provenientes de un cepario de México y determina a uno de ellos como agente promisorio. La exposición fue clara y respondió en forma satisfactoria a las preguntas que le formuló el jurado. Se destaca asimismo que esta tesis sienta las bases para trabajos posteriores tendientes al uso de hongos entomopatógenos como potenciales agentes de control para ser integrados en los programas de manejo de plagas en cítricos. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Mónica Patricia González en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 8. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman Sara Cáceres, doctora Patricia Albornoz Medina y doctora Marta Graciela Yacen de Romero. Muchas felicitaciones, flamante magíster Diego. Y le podemos brindar un nuevo aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten, bueno, yo también quiero agradecer inmensamente a mi comisión de supervisión, a Claudia López Lastra y a Patricia González, que me acompañaron desde el primer momento, desde la generación del proyecto, y cuyos aportes fueron sustanciales para realizar esta tesis. También al jurado, con muchísimos aportes y muy buenos, a Sara Cáceres, Marta Yacen, Patricia Albornoz, muy agradecido por todos los aportes. Creo que la pulieron a mi trabajo para que quede hoy como lo defendí hoy. También agradecer a la comisión de la maestría, sobre todo a Guillermo Claps, ayuda en todo momento, siempre predispuesto a todo tipo de preguntas y molestias. También agradecer a la Secretaría de Posgrado, a Pablo Sesma, Pablo, muy buena predisposición para todo, a Fernanda Saavedra también, siempre me guió mediante los mails o mensajes. Agradecer a la Estación Experimental por permitirme realizar mis trabajos, mis ensayos con ellos. Agradecer inmensamente a mi director y codirector, a Gerardo Gastaminza, Lucrecia Ujier, que me vienen soportando desde que era un niño más o menos, desde los 21 años que me vienen acompañando y me ayudaron a recibirme de grado, ahora a recibirme de posgrado, inmensamente agradecidos. A mis compañeros de trabajo que de alguna u otra forma también colaboraron muchísimo en mis ensayos y por último y muy importante agradecer a toda mi familia. A mi mamá, que siempre está presente en todas las situaciones.
a mi esposa Daniela, que este último mes la pobre tuvo que hacer de madre soltera, porque yo estaba enfocado al trabajo y a mi defensa. Así que se la bancó toda con la gordita. Y bueno, y a mi gordita también, Guadalupe, que siempre me alegraba el día cuando con una sonrisa llegaba a casa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. No, gracias a vos. Felicidades. Felicidades. Bueno, gente, una cosita. Yo formalmente voy a cerrar aquí el acto académico, voy a cortar la grabación en YouTube, pero la sesión esta queda abierta para que sigan conversando tranquilamente. Así que reitero mis felicitaciones, Diego, y quedas conversando con tus amigos, tus directores, sin ningún tipo de problema. Gracias.